Buenas amigos y amigas fotonautas, ¿cómo están? Bueno, vamos a estar haciendo una nueva propuesta que tiene que ver con corregir o por lo menos hablar sobre portafolios que los miembros de nuestra comunidad fotonauta nos estuvieron enviando el día de ayer. Va a ser una transmisión mucho más informal, mucho más relajada. Ahí vemos que se van sumando. Si pueden compartir la publicación para que más personas tengan acceso a, bueno, a esta metodología, que lo bueno que tiene es que nosotros siempre vamos a poder aprender, independientemente de si se esté hablando sobre nuestro portafolio o sobre el portafolio de otra persona, ¿sí? Estos pequeños aciertos o errores que puedan llegar a tener, seguramente los vamos a poder asimilar para tenerlo en cuenta en la próxima vez que salgamos a hacer fotos. Ya, bueno, ya tenemos 14 personas, esperamos un segundito más y ya arrancamos. Yo quería compartir esto. Me van diciendo ¿De dónde nos están hablando? ¿De dónde nos están viendo? Vamos entonces por acá. Les cuento que vamos a estar haciendo una transmisión de 2 horitas. Entonces intentaremos ver una gran cantidad de portafolios en ese tiempo. Acá ya estamos. Los veo muy callados. Ahí está Rafa, Nati. Bueno, bienvenidos. Un segundito que comparto ya esto y arrancamos. Un segundito. Bueno, se siguen sumando. Esto lo vamos a compartir en el grupo de la comunidad fotonauta, que espero que nos estén siguiendo por allá, que es donde solemos hacer todas estas convocatorias. Bueno, se siguen sumando. Liz, desde Quito, Ecuador. Bueno, muy bien. Presencia internacional, como siempre, como nos gusta. Así que bueno, vamos a arrancar con la publicación que hicimos el día de ayer. A ver qué tenemos por acá entonces. Bueno. Me ocurrió una idea que puede salir bien, hacer una vez por semana una revisión de portafolios, páginas web o Instagram de ustedes, sin importar el nivel, por Facebook Live. Bueno, recibimos 27 comentarios, que creería que cada uno tiene su forma de mostrar las fotos. Bueno, vamos a empezar entonces por Rafa, que está ahí conectado. Entramos en su Instagram. Bueno, una cosa aclaratoria que espero que no que se entienda es que todo esto está hecho con muy buena intención. La idea es justamente que podamos aprender, entonces no se tomen los comentarios a título personal, porque, bueno, la idea es justamente poder aprender y seguramente si ustedes se someten a esta revisión es porque quieren escuchar comentarios, podríamos decir, objetivos, sin ningún tipo de animosidad. Entonces, estando esto claro, creo que podríamos empezar. Bueno, para verlo más grande, yo me voy a ir ahí. Listo. Bueno, entonces tenemos Rafa Hidrobo foto. Bueno.
1138 publicaciones, ¿sí? Bueno, yo no creo que en mi vida, mira que tengo, miren que tengo experiencia en la fotografía, no creo que haya tomado más de 100 fotos publicables. Entonces es un poco complicado cuando hay tanta información, sobre todo porque son solamente las últimas las que vamos a poder ver. Bueno, cabemos una cuestiones más abstractas, autorretratos, intuyo. Bueno, vemos que en el feed de Instagram, bueno, como que tenés una estrategia, ¿no? Que tiene que ver como por segmentar en tríadas, podríamos decir. Acá podría ser esas largas exposiciones moviendo la cabeza, acá manos, colibrís, unos retratos relacionados con la situación actual. Bueno, acá usás esa especie de mosaico. Acá el hecho de que estas dos imágenes no cuentan, entonces como que colabora con la simetría. Bueno, no, a ver, no vamos a analizar estrategias de Instagram, pero se nota que le estás poniendo muchas. Bueno, mira, acá hay algo que me gusta más. Acá hay una página, una .com, podríamos decir. Yo mientras tanto veo que todo esté funcionando bien. Disculpen si hago esos pasajes, pero cuando hacemos las charlas, bueno, yo soy el que estoy pendiente de la transmisión y ahí la conferencista o el conferencista va hablando y yo estoy pendiente de la transmisión. Acá tengo que estar hablando y pendiente de la transmisión, entonces cualquier cosa. Si quiero leer los comentarios, tendría que ir a cambiar de pestaña. Bueno, entonces entramos ahí. No pasa nada, supongo que hay que hacer clic. Listo. Bueno, bienvenido, inicio, trabajo sobre mí, contacto. Siempre una página web es la mejor forma de mostrar un trabajo, ¿sí? Un portafolio es como una síntesis de todo el trabajo que nosotros podríamos llegar a hacer e incluso hicimos como fotógrafos. Si se tiene una página web donde haya, no sé, 50 fotografías, bueno, eso es mucho más efectivo que tener un Instagram con más de 1000 publicaciones, por ejemplo, ¿sí? Obviamente, bueno, el Instagram es el Instagram, no es un portafolio. Yo se los pido porque sé que muchos de ustedes no tienen página web. Entonces el Instagram por lo menos nos da una idea. Vamos a ver qué tipos de Instagram son los que nos vamos a encontrar. Con Rafa empezamos muy bien porque su Instagram es muy dedicado a la fotografía. Alguien, bueno, creo que la segunda chica que nos escribió ayer, hacía un comentario sobre mis fotos no son muy profesionales, entonces yo le decía que las fotos profesionales en realidad no existen. Ya lo vamos a ver, pero bueno, lo anticipo. Lo que nosotros buscamos es gente que nos presente trabajos donde el hecho de estar haciendo fotografías sea algo consciente. No sé si me entienden. En este caso lo vemos, de hecho. Podemos intuir que Rafa se dedica a la fotografía. Vamos a volver acá para analizar la página. Bueno, acá tenemos una especie como de resumen, podríamos decir. Fotos de boda, calle. Bueno, eso no sé si es una boda también. Boda, podríamos decir. Paisaje, boda. Calle, boda. Bueno. La idea, podríamos decir, en esta primera impresión es que uno entienda
de qué, a qué se dedica este fotógrafo, qué tipo de fotógrafo es, ¿sí? Acá vemos que vemos una foto de fotografía de bodas y otra foto que es más difícil de identificar. Tal vez alguna, yo qué sé, podríamos decir que, por ejemplo, esta foto podría estar dentro de lo que es un registro de una boda, porque podría ser un salón. Esto ya no tiene nada que ver con bodas. Esto es un paisaje que difícilmente podamos encasillarlo en ese sentido. Esto también está así. Se relaciona con la primera foto. Esto no entendemos. Sería como un backstage. Bueno, en definitiva no creo que esto tenga que ver mucho con bodas. No sé, a ver, vamos a ver si ya que estás online. Si quieren dejar. Si quieren dejar saludos y. O, bueno, saludos no, preguntas. Bueno, háganlas y ahí las vamos debatiendo o sobre lo que estamos viendo o si no sobre otras cosas, pero principalmente sobre lo que estamos viendo. Rafa dice, definitivamente no he generado un portafolio, anotada la tarea. Bueno, acá ya tenés la página. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, acá debería quedar claro qué tipo de fotografía haces. Entiendo que haces fotografía de moda, pero no entiendo las cuestiones, estas fotos intercaladas que pones, ¿sí? Bueno, trabajo, álbum de fotos, producto Belén Fajardo, baño soldado, fiesta de los toros Girón, retrato profesional, salida fotocrew, fotowalk, hito, sendas, Virgen del Rosario, Denis y Paula, ahí. Diríamos que hay una boda, 99, fotografía social. Bueno, Ambato, Festival del Maíz. Bueno, acá tenemos como diferentes series que hizo Rafa, ¿sí? Esto sería lo que hay que mostrar en un portafolio. Los mejores trabajos, si están organizados, si tienen un eje temático, como podemos ver acá, Producto Belén Fajardo. Baños, soldados, etcétera. A ver, vamos a entrar a Fiesta de los Toros Girón. Bueno, en principio, Rafa, la página tarda demasiado en cargar. Posiblemente esté subiendo las fotos en alta definición o en no sé, en los veintipico de megapíxeles que te da la cámara. Las páginas, los computadores tienen una resolución como de Full HD, es 1080 de alto. Entonces, esto de Fiesta de los Toros Girón tardó como 10 segundos en cargar una fotografía. Entonces, te recomendaría que las vuelvas a subir reduciendo el tamaño para que cargue más rápido. Bueno. Galería 1. Vamos a ver un pantallazo. Acá sí cargan más rápido. Bueno, volvemos. Fiesta de los Toros Girón. Girón suponemos que es la localización donde se. Vamos a ver Girón, Ecuador. Girón, Azulay, Ecuador. Bueno, sí, ahí. Girón. Y es la fiesta de los toros. Interpreto que es una fiesta. A ver, la idea justamente es que yo pueda entender de qué va esto, ¿sí? Entiendo que es una fiesta religiosa.
Acá hay una cuestión que tiene que ver con la muerte, o con el cementerio como tal. Acá hay un señor que no entendemos muy bien quién es. Usan unas. Bueno, mirá, acá aparece. No sé, yo soy muy malo con animales. Vamos a hacer de cuenta que es un toro. No sé si la fiesta del toro tiene que ver con el toro, pero aparece ahí una vaca atada. Usan unas máscaras muy interesantes y después ya es una cuestión de iglesia. O procesión religiosa. Bueno, en principio a mí me parece que son muchas, muchas, muchas fotos. Esto se podría condensar en menos fotografías. Acá hay una cuestión que tiene que ver con la narrativa, con que el espectador más o menos vaya entendiendo de qué va esta festividad, ¿sí? Vemos fotos de un cementerio, pero no vemos a la gente en relación con ese cementerio. ¿Por qué el cementerio es importante? ¿Qué hace? La gente va y deja ofrendas a los muertos. Después, este señor se le dio un protagonismo exacerbado. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis fotos de un señor que no entendemos ni qué es lo que está haciendo. Entendemos que estamos hablando con alguien, que está hablando con alguien. Podríamos decir que esto que, bu entendí, que buscaste con lo de las manos, vemos que te centrás mucho en las manos. En la mejor forma que se lo resuelve es en esta fotografía donde aparece tal vez mis manos. Si nos podés contextualizar un poquito en los comentarios, porque bueno, obviamente que hay un montón de cosas que uno no conoce, porque no, justamente no conoce la festividad, hay muchísimas festividades. Pero me parece que acá tendrías que. Yo siento que no te decidiste cuál foto es la más interesante de este señor y nos estás dando a nosotros esa responsabilidad de elegir, y esa responsabilidad tiene que ser del fotógrafo. Seis fotos muy, muy, muy parecidas. Bueno, no, esto ya depende del tema que tengas en no sé cómo hiciste la página, pero si existe no sé. El único texto que aparece acá es Galería 1, que es un texto que no aporta nada. Tal vez si podrías contar alguito, tal vez esto es un. A ver. Vamos a inspeccionar qué tipo de etiqueta es Galería 1. Un segundito. ¿Dónde aparece Galería 1? Bueno, no importa, esto ya es muy avanzado. Pero si no te da la oportunidad de hacer una breve descripción de lo que estamos viendo, hacerla acá por lo menos. Sobre todo si estás apuntando a que sean imágenes más universales, si se quiere, ¿sí? Pero bueno, cuando uno va. Mientras voy a ver en los. Voy a ver si hay comentarios. Cuando uno va a hacer este tipo de trabajos, de cubrimientos, es importante. A ver, acá vemos. Sí, claro, son salidas a los cantones de la provincia. Efectivamente, no he pulido aún la página web en la cantidad y en la selección. La web falta pulir, por eso más bien pasé el Instagram. Bueno, es que prefiero la página sin pulir, donde haya cierta cantidad de fotos mucho menor a todas. Bueno, acá nos decís que sí son toros y las fiestas son por ellos. Si las fiestas son por ellos. Pobres toros están muy poco representados.
Les comentaba que cuando uno va a encarar un trabajo de este tipo, es fundamental que uno con anterioridad sepa más o menos qué es lo que le interesa, ¿sí? Sobre todo si es de la zona, sobre todo si conoce el lugar. Entonces, en este caso está claro que el cementerio es algo importante, pero me parece que no se entiende qué es lo que pasa en el cementerio porque estamos viendo solamente fotos de un cementerio vacío, donde las personas, donde no se ve esa interacción entre la gente y el entorno, ¿sí? Y repito, el señor que no entendemos muy bien quién es. Es muy interesante para una persona tal vez que lo ve de afuera, es muy interesante esto de las máscaras, ¿no? Son como esa mezcla tan, que son tan dulces que ya que da miedo. Bueno, abarcar todos estos rasgos culturales, si se quiere. Esto está muy interesante, con bueno, los peinados, ¿no? La homogeneidad en los peinados. Estas fotos tal vez creo que no aportan mucho. ¿Ves? Por ejemplo, acá pasa algo similar en el sentido de que elegí una foto del monseñor, de no sé, cardenal, no sé cómo qué será. Con una foto creo que se entiende. ¿Ves? Yo hubiese explorado un poco más esto, lo particular que tiene. Esta también, acá lo mismo. ¿Esta o esta? Elegí una. A mí me gusta más esta, ¿sí? Esta está muy interesante, justamente llovió, tienen que cubrir al Cristo. Esta es un plano general, que es un plano que no usaste tanto en la serie. Bueno, acá lo mismo. Espero que no suene a blasfemia, pero me parece que el Cristo acá está muy sobremostrado. Mostrar una o dos veces el Cristo, creo que ya se entiende que hay un Cristo. Si uno ve esta foto no le aporta nada, ¿sí? Es simplemente otro punto de vista de lo mismo y bueno, entonces yo me pregunto como espectador, a ver, si me muestra este, ¿por qué me muestra este? Y si me muestra este, ¿por qué me muestra este? Entonces, elegir. Y estas dos fotos que están muy descontextualizadas. Ya son interiores. Bueno, no sé, como una oficina y unas armas viejas. No sé si será que con esto, no sé, cazaban los toros. Podría llegar a entenderse, pero no entiendo por qué no están los toros acá. Y muchas fotos, ¿no? Ya que creo que no vale la pena contarlas porque son como 30 fotos. Entiendo que esto habrá sido un día, 2 días. Si uno dice es un proyecto a largo plazo, es un proyecto hecho por años, ahí se entendería que hubiera 30 fotos, pero si es un trabajo de algo tan puntual, creo que se va un poco de las manos. Bueno, retrato profesional. Bueno, creo que lo que tendrías que hacer es como decidirte un poco más si en tu perfil lo que querés es que se muestre tu trabajo documental o tu trabajo comercial. Está como muy mezclado. Hacer un cubrimiento sobre una fiesta, que seguramente lo hiciste porque te gustaba. Es difícil que alguien venga y te ofrezca cubrir la fiesta. Es como va por un camino y ya las bodas es como completamente opuesto. Entonces, supongo que una persona que está más interesado en lo documental diría, ¿y para qué están estas fotos de bodas? Y una persona que le interesa, o sea, que se va a casar y busca un fotógrafo va a decir, bueno,
y por qué saca estas fotos si él es fotógrafo de bodas, ¿se entiende? Entonces, como seguramente las fotos de bodas es lo que te da el dinero, tal vez yo haría uno de los dos, tal vez trabajarlo con tu nombre y otro tal vez con un nombre como podría ser los fotonautas, por ejemplo, ¿sí? Que no es Nacho, es algo diferente. Pero bueno, la verdad es que muy bien, empezamos muy bien. Vamos a ver qué más hay por ahí. El señor es guardia del cementerio. El guardia nos contaba sobre la procesión a la que íbamos. Bueno, es importante que se entienda, y a veces lo que uno como fotógrafo sabe, el espectador no lo sabe. Esa mezcla es en realidad algo en lo que sigo trabajando por decidir. Bueno, está bien, no hay afán, no hay apuro. Continuamos por acá entonces. Carla Verónica Cuba, ves que nos decía, no todas mis fotos son profesionales, pero me gustaría la revisión. Saludos. Entonces ahí yo le respondo que no existe tal categorización de fotos profesional. Lo que buscamos es gente que conscientemente haga fotografía. Carla está por ahí. Si está por ahí, que nos salude. O si hay alguien que haya mandado, que haya escrito en la comunidad y esté por acá, que nos salude, así le damos prioridad también a los que están presentes. Si no hay, entonces seguimos con Carla. Bueno, empezamos bien en el sentido de que es, por lo que podemos ver acá, es un perfil donde solamente vamos a ver su trabajo fotográfico y no sus fotos personales. Así que desde ese punto de vista empezamos bien. Carla es boliviana. Bueno. Vamos a ver una. ¿Cuántas fotos? 38. Muy bien. Esto va a ser más fácil. Bueno, estamos viendo un pantallazo general, ¿sí? A ver las fotos cómo son. Bueno. Lo principal, lo primero, es que no entiendo muy bien cuál es el tipo de fotografía que te interesa. Vemos fotografía de retrato, no sabemos si es autorretrato o es una modelo. Acá volvemos a lo mismo. Esta foto y esta foto. ¿Cuál te gusta más, no? Una en color, otra en blanco y negro. ¿Cuál? ¿Por qué una en color y otra en blanco y negro? Es como que no te decidís en cuál es la forma de contar o de mostrar ese retrato. Tenemos retrato. Más retratos. Fotos de flores. Flores. Iglesias, arquitectura. Bueno, finalista de la Fotonaratón, felicitaciones. Rafael también. En breve saldrán los resultados. Retratos. Y bueno. Las fotos de las flores, a mí me parece, obviamente, que cada uno hace fotos de lo que le llama la atención. A mí me parece que se puede dar un paso más adelante y bueno, y ser conscientes de que las fotos,
en cierta manera la hacemos también para que la gente para que las personas las vean. Y no le estamos dando nada nuevo, nada original. Entonces, lo primero que te diría es que veas qué es lo que más te interesa. Esto es un bicho. Algunas de las fotos, algunas tienen una... Uy, no. Un mate lavado por lo que vemos. Algunas tienen un criterio, si se quiere, poético, original. Pero algunas me parecen que le faltan como un punto de interés atractivo. Como esta, por ejemplo. Que, bueno, más allá de que es interesante la reja y cómo la planta va tomando, si se quiere, la reja. Bueno, no sé si es por una cuestión muy personal mía, pero las fotos de las flores y de las plantas las sacaría. Los retratos son interesantes, tal vez mejorar un poco la composición. Esta foto pedía tal vez un formato vertical más que uno horizontal. Estas fotos... Sí, le falta bastante. Entonces, bueno. Empezamos bien con el hecho de tener una cuenta solo para fotos, ¿sí? Y que uno más o menos pueda ver esas fotos que vos considerás que son las mejores. Entonces, punto uno, podríamos decir, intentar definir más qué es lo que te gusta. ¿Sí? ¿En qué tipo de fotografía te querés enfocar más? Yo la verdad no sé hace cuánto tiempo haces fotografía, no sé si estás empezando, si ya tenés cierto recorrido. Entonces, bueno, en el caso de que ya tengas cierto... A ver, si estás recién empezando, bueno, hay que sacar fotos, hay que explorar y desde ese punto de vista me parece bien. Ya si tenés un recorrido mayor hecho en tiempo y en clics. Bueno, de todo eso que exploraste, ¿qué es lo que más te llama la atención? Bueno, entonces empezar a hacer fotos más de ese tipo. Y luego, bueno, algunas fotos que, como habíamos visto, la del retrato, que el 2... También es un número muy malo en fotografía. Tal vez como hacía Rafa, ¿no? Usar tres. Esto no sabemos si es la misma chica. Pero en todo caso, uno entendería que no. Algunos problemas de exposición también hay. ¿Sí? El fondo está muy velado. Si vas... Hacer un retrato, fíjate de dónde viene la luz y tratar de aprovechar esa luz. Obviamente hay todo un contexto, ¿no? Tal vez si dabas vuelta a la modelo, el fondo no te gustaba o cosas así. Yo creo que si seguís en esa etapa de que te gustan muchas cosas, podrías tomar el ejemplo del Instagram de Rafa, en donde... Seguramente esas fotos no las publicás al instante. Entonces, como ir en el Instagram subiendo, no sé, tres retratos, tres fotos de, no sé, de arquitectura, tres fotos de flores. Entonces ahí, sería más fácil para el ojo, pero siempre teniendo en cuenta que el Instagram no es un portafolio, pero se puede usar para que sea más interesante para la persona que lo vea. A ver un segundito. Ahí está Carla. Bueno, gracias por estar ahí. Si tenés alguna pregunta o algo, acá estoy pendiente.
Se está viendo un poco pixelado. ¿O se está viendo bien? Bueno, vamos a continuar. Nayeli Luna. Siempre me gustaría una revisión. En IG subo de todo. Representativas de mi trabajo. Y bueno. Ah, están Behance. Behance, sí. Entonces, vamos a verlo acá. Uy, ya empezamos por el mundo. Esto es Singapur, si no estoy mal. Sí, bueno, es de viajes, podríamos decir. Un segundito. Vamos a ver cómo se ve acá. Denme un segundito que lo voy a correr para que se vea un poquito mejor. Esto, ¿cómo es? No, bueno, no quiero tocar tanto. Vamos a... Bueno. Vamos a ver las fotos entonces por... Ahí creo que sí se ven. Bueno, entonces esto por lo que entiendo son los títulos. Singapur, ciudad futurista. Proceso artístico Asia. Esto es Hoi An. Uy, justo estábamos hablando con Pablo Villota de esta ciudad, que es una de las más fotogénicas. Sri Lanka, bueno, fotógrafa de viaje, súper. Cusco. Chulucanas, Perú. Vamos a ver qué más hay, por dónde estuvo. Cuenca, mirá qué casualidad. Artística. Esto, si no estoy mal, también es Singapur. Ayahuasca en el Acre, Brasil. ¡Wow! ¡Qué buenos destinos! Tailandia, Perú. Coroico, Puebla, México y Iquitos, Perú. Genial. Bueno. Vamos a ir entonces. Bueno, es súper. Tuviste la oportunidad de viajar por, creería que los cinco continentes. Eso es genial. Bueno. No sé si se ve. Vamos a ver si se ve bien. Sí. A ver cuánto. Pero no estoy, yo no conozco Behance este, entonces no sé si acá hay que dar la siguiente. Y me pasa a la boda. O sea, esta foto es la misma, ¿no? Eso es una bicicleta, esta es una moto. Para atrás hay que ir. Segundito. Ah, para abajo, listo, ya está. Bueno, Hoi An, Vietnam. Paredes amarillas. Bueno. Bueno. Se entiende. Hay una pared amarilla y hay gente pasando. Me parece que son demasiadas fotos para la temática. Entiendo que la temática tiene como su poesía de alguna forma, ¿no? Pero esta foto con la moto atravesada, tal vez la hubiese quitado. Esta me gusta mucho. Pero bueno, por la sombra vemos que no te moviste prácticamente, son todas con el mismo fondo. Entiendo que la elección de las fotos no pasó por algo más que
Si pasa una persona, le saco una foto. Pasemos a otro, a ver. Valle Sagrado. Esto es más de tipo arquitectura. Bueno, acá tenés esta ventaja, ¿no? De que podés contar otras cositas. Ah, primera parte. Bueno, son fotos de arquitectura de la ciudad de Quito. Acordate acá, el uso de las diagonales es muy potente para llevar la atención a un punto, pero en este caso no lo lleva a ningún punto. Entonces, en este caso, la estás desperdiciando, más allá de que un cuarto de la foto la está ocupando algo que no nos aporta mucho. No se entiende a qué le estás tomando la foto acá. Bueno, increíble la ciudad de Cusco, la Plaza de Armas. Acá, bueno, una tríada interesante. Esta foto está muy interesante, esta también. Esta, ¿no? Fíjate acá las luces altas están estalladas. Y no sé si haces revelado digital, pero en ese caso se podría. Bueno, vamos a hablar un poco de teoría. Como podemos ver, acá hay una gran diferencia entre la parte blanca o clara y la parte oscura, ¿sí? En ninguna de las dos hay detalles. Eso se produce por el rango dinámico, que es la capacidad que tiene el sensor de la cámara de mostrar detalles tanto en las sombras como en las luces altas. Entonces, en esta foto el revelado digital es fundamental. Muy interesante. Entiendo que acá usaste una distancia focal bastante grande. Como lo que hace una distancia focal grande, como vamos a decir un teleobjetivo, es que te trae el frente para adelante, ¿sí? Al contrario que el gran angular, lo que hace es que el fondo te lo lleva para atrás. Eso genera un efecto muy, muy, muy interesante acá. Tal vez tú hubieses buscado la forma para que la persona no te quede cortada por la mitad, o que te quede entera, o si no, que no hubiese habido gente. Bueno, eso sí ya es más Valle Sagrado. Esta foto está trepidada. Bueno, acá una foto en blanco y negro, así como medio descontextualizada. Si es una serie, no tendría mucho sentido que la serie tuviera un elemento disruptivo en ese sentido. A menos que sea una que te encante como está, yo la hubiese dejado en color como el resto de las imágenes. Bueno, acá también como que el punto de interés no es tan interesante. Bueno, yo. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no se está viendo? ¿Sí se está viendo? A ver, ¿vamos bien? María, ya estoy con vos, déjame que termino acá.
Bueno, sobre esta serie, no sé, yo creería que Cusco es una. Es como un. Es un destino muy interesante para. Para enfocarse en. Segundito. ¿Dónde está acá? Ay, la cerré. Bueno, no importa. Vamos a dejarlo ahí. Creo que Cusco es un destino muy interesante para aprovechar todo lo relacionado con las diferentes cuestiones culturales. Vimos que había bastante de arquitectura, había unas cositas del patrimonio cultural en una especie de procesión, vimos algo de naturaleza. Me parece que faltó un poco el componente humano, que es muy, muy rico, y bueno, y la interacción, o sea, cultural entre la gente y su contexto. Bueno, acá había una pregunta de María Delgado. ¿Alguna fuente o recomendación para aprender sobre fotografía de productos para tienda virtual? Fotografía de productos para tienda virtual, supongo que será fotografía de productos en general. Y después ponerlo en una tienda virtual. Bueno, fotografía de productos, a ver, fuente o recomendación. Bueno, primero te digo que veas todo lo que consigas en YouTube, en blogs, ese tipo de cosas. Hay tipos de fotografía de producto, por lo general son con luz artificial. Entonces, bueno, dominar un poco, aprender sobre iluminación artificial, sobre el uso de flashes, dos flashes, bueno, ver si tenés esos implementos para, no sé, disparar el flash de forma remota, o si no, aprovechar la luz natural. Pero bueno, básicamente tiene que ver con dominar la técnica de la iluminación. Producto, también hay como unas cajitas cajas de luz que se venden, que son unos cubos de este tamaño más o menos, y que se pone adentro el producto. Entonces lo que se hace es que con la luz, al estar recubierto de algo muy blanco, sea muy importante, se vea mucho lo que. O sea, quede muy bien iluminado el producto, que es lo fundamental para que se pueda ver con mayor, bueno, detalle. Soy fotógrafo de algo muy distinto al producto, así que lo siento, pero tal vez esto te puede servir para un punto de partida. En todo caso, por privado siempre estoy dispuesto a conversar. Bueno. Continuamos. Daniel, una idea interesante, soy aficionado, pero me encantaría poder lograr el nivel que muchos de este grupo. Y qué mejor que poner a crítica lo que he hecho, lo apreciaría mucho. Bueno, Daniel, si está por ahí, que nos salude. ¿121 publicaciones? Vamos bien en ese sentido. Bueno, acá hay todavía más variedad de temas. Bueno, vamos hasta ahí. Muchos autorretratos. Bueno, volvemos a lo mismo. Podrías considerar, ya que vemos que haces muchas fotos y bueno, vivís en Medellín. Entonces nos conocemos, ver la posibilidad de hacer una cuenta de fotografía. Yo creo que tenés material.
Y luego empezar como a ver qué es lo que te da más placer. Vemos paisaje, vemos arquitectura, vemos fotografía de calle. Como te digo, acá hay que ver si lo que uno quiere es mostrar fotos porque son buenas fotos o simplemente como para que la gente sepa dónde uno estuvo y ese tipo de cosas más si se quiere personal. Ahí entonces ya es una cuestión más personal. Vemos fotografía de paisaje en la Tatacoa. Bueno, Daniel es del departamento del Chocó, que es increíble, bueno, es culturalmente muy rico y creo que eso es un diferencial que tenés y que deberías aprovechar más. Vivir en una zona, bueno, vivís en Medellín, pero ser de una zona tan rica culturalmente, también muy inaccesible, bueno, porque hay una carretera, es un lugar muy aislado, entonces al que mucha gente no tiene acceso, y entonces mostrar bueno, justamente estas situaciones que son muy, muy, muy interesantes, un lugar muy selvático, con un río Atrato muy imponente, bueno, no sé, todo lo que tiene que ver con la agricultura, no sé. Creo que esto es algo que tendrías que aprovechar muchísimo cuando vas a visitar tu departamento tan, tan interesante. Bueno, vemos también retratos, la fotografía de la luna, muy bien. Esto ya es el mar. Puestas del sol. Bueno, acá estás usando esa tríada que funciona muy bien. Porque las imágenes como que se van apoyando las unas y las otras. Esto que ya es matrimonios. Si te dedicas a la fotografía de bodas, deberías tener un material exclusivo también de eso. Más allá de que no lo hagas mucho. Bueno, la verdad no lo sé. Pero si te dedicas a la fotografía de bodas, debes tener un portafolio específico de eso para mostrarle a los potenciales clientes. Bueno, por ejemplo, si le estás haciendo una foto a tu amiga, súper. Ya si estás haciendo una foto más para que la consumamos nosotros, tal vez sacarle la cámara, bueno, ver qué. Cómo se puede aprovechar más y que no quede claro que no es una modelo, sino que es una, bueno, alguien que te acompañó en tu viaje. Acá lo mismo. Esta fotografía es muy interesante, este tipo de fotografía. Acá contás la historia, ¿sí? Esto es muy interesante. Yo exploraría más esto. Pero bueno, obviamente que hay tipos a mí de fotografía que me gustan más que otros, entonces seguramente son los que te voy a recomendar más que otros. ¿Esto qué es? ¿San Pacho? Bueno, muy interesante. Sí, San Pacho. Muy interesante. Tal vez acá haber hecho un plano un poco más abierto para que se viera completamente bueno, el gorro este, lo que tiene en la cabeza y un poquito más del disfraz, no sé si es la palabra, del vestuario. Acá también, bueno, tener en cuenta el fondo, ¿sí? Distrae mucho este tipo de fondo. Esto es mucho más efectivo. ¿No? Por ejemplo, no sé si conoces a la señora o no, pero decirle, señora, venga, me colabora 2 minutos y te la llevas para un fondo menos atractivo, perdón, menos confuso y que se pueda ver bien a la señora.
Interesante, tal vez. En estos casos, bueno, no sé con qué lente trabajás, pero abrir el diafragma lo máximo posible o usar un teleobjetivo y usarlo, alejarse y usar la mayor distancia focal para que el fondo quede lo más desenfocado posible. Esto ya es feria de flores. Bueno, acá es como que no a quién está saludando. Esto no se entiende muy bien. Creo que se podrían hacer mejores cosas en estas situaciones. Pero también interesante. Bueno, esto del color selectivo. Creería que está desaturado porque se ve cierto tinte acá. A mí personalmente no me gusta. La única vez que eso salió bien fue en la lista de Schindler con las chicas del vestido rojo. Después creo que nunca más. Bueno, está interesante también. ¿Ves? Una cosa es esta foto, o podríamos decir esta, y esto ya es otra cosa muy distinto, ¿sí? No se ve a la persona, no se ve a la silleta. No. Me llama la atención el formato que usás de las fotos. Porque no llega a ser un cuadrado, pero tampoco es el 2x3 típico de las cámaras de 35 milímetros. Bueno, de 35 milímetros sí es full frame, sino me refiero a que sea la proporción es de 2x3. Eso me distrae un poco que sea un rectángulo tan raro. Por acá me falta un poquito de, me faltaría un poquito de margen. Está un poco descentrada la imagen, podría decir. Voy a ver si hay comentarios o cositas. Bueno, ahí preguntan, ¿cuándo continuarás con la revisión de portafolios para enviarte mi Instagram? Bueno. Las dijimos de hacerlas todos los domingos, una vez por semana por lo menos. Ahí supongo que llamaré. Bueno, había veintipico de personas interesadas. Ahora hay. Bueno, en una hora hicimos como cuatro o cinco, así que veremos después cómo hacemos. Estamos en fase experimental. Así que ahí ya estén pendientes en la comunidad Fotonauta, en nuestro grupo de Facebook. David Osa, bueno, lo mismo. ¿Cómo reservar para hacer la revisión de mi portafolio? En ese sentido, estamos ahí en contacto desde el grupo de Facebook, comunidad Fotonauta. Bueno, entonces, Daniel, acá vemos también fotografía nocturna de larga exposición, light painting. Bueno, si fuiste padre parece, felicitaciones también. Entonces volvemos. Uy, esta está muy interesante. Muy interesante. Esta también. Bueno, yo lo que te recomendaría, ya que por lo general suelen haber puntos de contacto entre los diferentes portafolios, es que veas qué es lo que más placer te da fotografiar. Que cuando vayas al Chocó, obviamente irás para estar con tu familia, con tus seres queridos, pero aprovecha, 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 porque ahí es algo muy, muy interesante. Cuando nosotros
So, como fotógrafos, uno de nuestros... A ver, voy a plantearlo desde otra forma. Cuando las personas están comenzando, creo que el principal problema que se presentan a rasgos generales es que lo que fotografían no es interesante, no es muy interesante. Como por ejemplo las florcitas, que creo que era Carla. Tal vez son lindas, pero bueno, ya vimos demasiadas flores, no aporta nada nuevo. Entonces, una de las cosas que uno tendría que pensar a la hora de hacer fotos para que la gente las vea, ¿sí? Si uno quiere hacer fotos para sí mismo, bueno, súper, lo que sea. Pero si la idea es generar una comunicación con otras personas, creo que exponerse a situaciones atractivas, interesantes, es lo que te va a dar como un paso más. Entonces, dale con toda cuando viajes al Chocó. Y bueno, y después, eso ya te lo digo como así como un poco de envidia. Pero después, bueno, fíjate si te gusta más la fotografía nocturna, la fotografía de calle, paisaje, retrato. Y había una de bodas. Habíamos una sola, entonces no entendí si es, forma parte también como de tu quehacer fotográfico o fue una excepción. Pero bueno, ahí en todo caso la seguimos. La seguimos, ¿no? Me comentás qué te pareció o qué te parece que está bien o qué no. Continuamos. Carlos Forero. Carlos desde Bogotá. Bueno. Ajá, Behance. ¿Está Carlos por ahí? ¿Por qué? Porque vemos que 1.224 publicaciones. Vamos a hacer como una revisión. Bueno, yo sé que Carlos viaja bastante. Vemos mucho de paisajes y naturaleza. Pero bueno, no debemos haber visto ni el 10% de las fotos. Vamos a pasar al Behance, a ver si hay menos. Bueno, creería que esto está medio desactualizado. No sé. Si es así, vamos por el Instagram. Bueno, esto es Graffiti Bogotá. ¿Está Carlos por ahí? ¿No? Bueno, entonces... Bueno, este tipo de fotos, yo me doy cuenta que no fue sometida a un proceso de revelado digital. Y una foto de paisaje, de contraluz, una puesta del sol, no tiene el impacto fotográfico que podría tener. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, se podrían levantar mucho más las sombras para ver detalle aquí. Bueno, la foto en general está subexpuesta. Estos colores podrían potenciarse un poco más. Revelado digital. Trolltunga. Eso es como Noruega, algo así. Ah, mira, ahí están las fotos de esos lugares. Bueno, no, creería que es Noruega, no importa. Si no es Noruega, es Suecia, Finlandia.
Bueno, es un efecto espejo muy interesante. Pero la foto es como que le falta un poco de chispa. No sé si es que la compresión de Instagram le bajó mucho la calidad, pero se ve como una foto con una calidad visual bastante pobre. Es que la veo muy pequeña, no sé si se puede agrandar en el Instagram. Supongo que ustedes la deben ver más pequeña todavía. Bueno, arquitectura, muy bien, un blanco y negro contrastado. No sé si el ángulo fue el mejor, no sé qué. Esto es en San Pablo, ¿no? Creería que es en San Pablo, pero bueno. O Belém. Este monumento en Belén. Bueno, no sé si te podrías haber hecho un poquito más como desde acá para que se viera. Creo que sería el ángulo más correcto en el caso de que se hubiese podido. No conozco el espacio, entonces siempre es mucho más interesante ver a las cosas de frente que de espaldas, a menos que tenga justamente un sentido narrativo. Acá lo mismo. A menos que a vos te guste que esto se vea negro, la foto me parece que está subexpuesta y que... Uy, salieron ahí todos los las publicidades. Ahí se aprieta, listo. Yo en Lightroom le hubiese subido las sombras y le hubiese mejorado un poquito la exposición. Buenos Aires. Bueno, muy interesante. Acá sí está bien aplicado el hecho de que las diagonales nos llevan a nuestro punto de interés. Lamentablemente ese punto de interés está muy pequeñito en en el lugar que ocupa en la imagen. Pero bien. Acá sí, el tratamiento del color es diferente. Así, una cámara, perdón, una foto de la cámara no sale así. Así que estoy confundido. Bueno, parece que Carlos no está. Entonces, si no está, vamos a hacerlo más rápido. También interesante, bueno, muchos viajes para Carlos Horno. Esto será en Chile. Interesante esta foto. Bueno, el cielo está... A menos que tenga un propósito, si se quiere, artístico. Fotografía nocturna de larga exposición, muy bien. Eso acá le hubiese sacado, pero eso es porque como a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta más ampliar el rango dinámico en revelado, que haya más detalle en las sombras. Porque bueno, el rango dinámico de las cámaras es muy malo. Y nosotros cuando estamos expuestos a esas situaciones vemos más o menos qué hay ahí. Bueno, está también composición muy bien ejecutada, paisaje. Pero bueno, yo la verdad es que las veo todas con una definición muy bajita. Pero puede ser por el tamaño que tiene en mi pantalla la imagen o por la compresión. ¿Allá es Villa de Leyva? Sí. Bueno, acá un blanco y negro bien contrastado que genera este drama. Tal vez estas personas las podríamos haber puesto un poquito más para acá para que compositivamente sea más armónico y que no parezca que se están yendo del cuadro. Pero bueno, el cielo también muy bien logrado. El dramatismo. Ah, es que las fotos, hay unas que son tomadas con celular. Bueno. Carlos, tenés cámara. ¿Por qué no haces fotos con tu cámara? Bueno, esto también es como que...
pueblito boyacense, queda un poco descontextualizado con el resto de la foto, a menos que te dediques a la fotografía de cactus. O que quieras mostrar que hay cactus y nada más. No, no, el interés no es hacer una foto potente, sino una cosa más de registro. Rumania, bueno, la verdad es que estás en lugares muy, muy interesantes. Acá un marco natural. Como esta, suponemos que es un puente, está muy cerca de la cámara, entonces queda desenfocado, es interesante. Acá también Zenfone 5, celular. Catarina Gissen, no sé dónde es esto. Uy, esta composición está muy interesante. Muy bien el blanco y negro. Uy, esta está increíble. Bueno, genial. ¿Ves? Si ya tenés, ya con 10 fotos creo que podrías hacer la página. 10 fotos de este nivel. En la que podría entrar también esta. Pero bueno, son temas distintos. Aunque si haces fotografía de viajes, bueno, es un género en el que se pueden abarcar diferentes géneros ahí. Bueno. No sé si Carlos está por ahí. Entonces ya damos por finalizado. Sebastián Ambrosio. Bueno, 17 publicaciones. Súper. Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante. Acá lo mismo, la imagen la veo con una nitidez malísima. Pero no sé si es. Creería, bueno, esta la veo mejor. No sé si es la compresión. Ahora debería preguntar si las fotos son tomadas con cámara o con celular. Otra cosa que me gustaría ver es cuándo empezó esta cuenta. Fue 73 semanas, 54. Bueno, está bien. Bueno. Me parece que si te gusta el blanco y negro, diría que tendrías que aprender un poquito más sobre revelado en blanco y negro. Interpreto que o sea, que sacás la fotografía y la pasás a blanco y negro y listo. Y ahí los colores, bueno, los colores no, la tonalidad de gris te queda como muy, la escala de grises te queda como muy plana, ¿sí? Falta contraste. Por ejemplo, en esta foto no vemos nada que sea, lo único que vemos que es negro es esto, más allá de que, bueno, el cielo está sobreexpuesto. La foto está. Esta no creo que haya sido tomada con un celular. No sé, le falta nitidez. Le falta nitidez. Tratar de enderezar las líneas. Y acá, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que estás? ¿A qué le estás sacando una foto? No, no, no queda. Bueno. Si le estás sacando una foto a un círculo blanco, que es la luna, pero que no se ve, creo que esta foto no tiene mucho sentido. Plantas, bueno, esta está más interesante, ¿no?
las diagonales que hacen que uno con la mirada vaya recorriendo la foto, la luna bien lograda. Bueno, estas fotos a mí no me dicen mucho. Como bueno, hay un pájaro, sí, pero no más que eso. Estos paisajes. Este paisaje está interesante, una niebla. Sos de Bogotá. Acá no tanto. Bueno, acá sí está relativamente bien lograda la luna. Acá, no sé, fotos como estas, cualquier día de luna llena, no tiene nada especial. Esto volvemos a lo mismo. La foto, bueno, no se le ve detalle, no hay luces altas, no hay, o sea, si esto lo pasamos a un histograma va a estar todo hacia la izquierda. Además, una flor en blanco y negro tendrías que encontrarle la vuelta para que tuviera sentido. Acá el rango dinámico, lo contrario a antes, esto está muy claro, esto está muy negro. O sea, los paisajes en blanco y negro, si uno los revela bien, quedan brutales. Pero si uno dice, bueno, simplemente la paso a blanco y negro con el teléfono, creo que se pierde muchísimo potencial. Acá también no se entiende qué es esto, por qué nos lo estás mostrando. Pero bueno, creería que, ya que interpreto que te gusta más la fotografía de paisajes y naturaleza, los paisajes son lindos, entonces hay que ponerle un poco más de énfasis a que se vean bien. Sea, no me refiero a, bueno, que los paisajes ya sean como diferentes y reales, simplemente intentar mostrar lo que uno ve. Y también, bueno, mostrar algo que sea atractivo a la vista. Esto me parece que tiene más potencial que esto. Vamos bien. Bueno. Cristian Rativa Soto. Cristian R. A. Gallery. Entonces, bueno, ya interpretamos que son solo fotos. Bueno. A ver, ¿cuántas fotos son? 700. Bueno, acá vemos algo similar a lo que veíamos al principio con lo de Rafa, ¿no? De hacer como una especie de, en algunos casos, de tríadas para agrupar por temáticas los, bueno, justamente las fotos. O sea, vemos fotografía de calle, acá vemos light painting, acá vemos fotografía de naturaleza, de fauna. Algunas, yo la verdad que nunca lo hice esto, pero se nota que a veces te quedan como desfasadas. ¿No? Como que esta va con esta y con esta, esta va con esta y con esta, esta. ¿No? Pasó eso. No sé muy bien cómo se evita. De hecho, acá también pasó. Esto es una panorámica, aparentemente.
pero te quedó mal. Bueno, volvemos también como algo recurrente en los perfiles, que es que hay como mucha variedad de géneros fotográficos. ¿Sí? Por ejemplo, y bueno, y algunas cosas también que si tenés esta foto y esta foto, bueno, elegí una. Acá también. Esta foto y esta foto son prácticamente iguales. ¿Cuál es la que te gusta y por qué? Esto está interesante. Uy, acá abajo que vemos que son como kartings, motos. Bueno, está interesante. Esta está muy interesante. Esto supongo que será un Boyacá. La tota. Sí, creería que es la tota. Bueno. Acá lo mismo. Está esta panorámica de tres fotos. Pero acá está. No sé si es. Se ve parecido. Pozos Azules, Villa de Leyva. Villa de Leyva. Sí. Bueno, es como lo mismo. Entonces, si te parece que la panorámica es más interesante que mostrarla en una foto, no me lo muestres dos veces. O sea, aprovecha esos espacios para mostrarme cosas nuevas. Esta es un tipo de fotografía que me gusta. Este es un tipo de fotografía que no me gusta. Denota timidez, denota miedo, denota una falta de interés por. Me suena como medio. No lo tomes personal, ¿no? Pero me suena como medio cobarde, como fotografiar por la espalda. Prefiero esto que más allá de que no se genera una situación, por lo menos el señor sabe que lo está fotografiando y te está dando su aprobación, supongo yo. Macrofotografía. Esta es de la Fotonaratón también. Bueno, muchos finalistas, me encanta. Bueno, lo mismo que le comentaba a muchos de los chicos y de las chicas. Anda encaminándote por un género, los que te den más placer. Bueno, obviamente, yo qué sé, a mí la macrofotografía no es que me guste mucho, pero alguna vez la hice. Entonces, bueno, si en tu caso lo querés mostrar, está bien. Pero bueno, siempre. Bueno, voy a tomar en cuenta el hecho de que no es un portafolio, sino una cuenta de Instagram. Entonces creería que estamos bien. ¿Cristian está por ahí o no? Carlos y Sasa. Bitácora del fotógrafo. Bueno, ya entendemos que. Uy, sonó la alarma. Ya entendemos que solamente vamos a encontrar fotografía. Bueno, Andrew y Carlos, fotógrafos de Medellín. Bueno, que tenemos unos pequeños videos. Vamos a verlo rápidamente para ver de qué significa, de qué van. Vamos a enfocarnos en las fotos. Bueno, esa no.
Bueno, evidentemente estas son fotos de Islandia. Vemos algunas fotos, podríamos llamarlo como de backstage, y otras fotos que, bueno, que son las fotos como tal, son muy poquitas, pero suponemos que esto va, que es como el comienzo. 25 de marzo. Bueno, sí, un mes y medio tiene esto. Hay fotos increíbles porque yo sé que son muy buenos fotógrafos y porque son, bueno, es un escenario increíble. Islandia, ¿no? Las auroras boreales. Esto, bueno, no sé cómo se llama, Kirkjufell, que seguramente lo habrán visto en muchas fotografías de Islandia. Esto no entiendo por qué son, o sea, por qué hacen esta, ¿cómo se llama esto? Como este collage, en vez de mostrar las fotos individualmente. Son fotos buenas, bueno, una, para mí un tipo de fotos son las, o sea, las fotos son estas, ¿no? Después está el backstage, que también puede ser interesante mostrarlo, sobre todo si es fotografía de viajes, tiene sentido. Pero no entiendo por qué en vez de poner tres fotos, si les parecen que son buenas, las suben en forma de collage. Esta también, bueno, son fotos buenas. Y está acompañado también de video. No sé si estos nombres son de lo que son las dos fotos siguientes. Vikur Fiara. Acá es Kirkjufell. Ah, para. Kirkjufell está acá. ¿Esto qué es? Vikur Fiara. Que sería este. Y este va con este. Y a ver acá. Vikur Fiara. O sea que esta foto y esta foto son de este. Y esta foto es de este y este también es Kirkjufell. Entonces yo creo que acá lo que quisieron hacer es que los videos estuvieran en el medio y les pasó lo mismo que al compañero anterior, que les quedó desincronizado. ¿Cómo funciona Instagram? A ver, esto, a ver, entonces esto es Escogafos. Sí, escógrafos, o no sé qué. Y esto también es escógrafos. Sí. O sea que esta foto debería estar acá. ¿O será que si suben una foto más, será que se les acomoda todo? Sí, claro. Si suben una foto más, esta les va a quedar acá y todas les van a quedar acá. Entonces yo creería que cuando se hace este tipo de... Hablo desde la ignorancia, es cuestión de probar. Hay que subir siempre de a tres fotos para que les quede, en este caso, bueno, usando un poco el cerebro, me doy cuenta de que la idea original era que los títulos quedaran en el medio. Entonces, si suben una foto más, que obviamente debería ser de Vitserkur, como supongo que es esta, sí, ahí va a quedar todo bien organizado. Bueno, sobre las fotos no hay muchas. A mí, pero la foto es increíble. A mí personalmente no me gusta cuando aparecen personas en los paisajes, a menos que sea, no sé, una persona del lugar. O sea, es algo que ya creo que lo dije cuando hicimos la revisión de fotos de la fotonaratón, de las finalistas. En mis fotos nunca va a aparecer un turista, mi fotografía, yo soy fotógrafo de viajes, nunca va a aparecer un turista. Cuando hacemos la fotonaratón, más o menos les dije en esa revisión que si aparecen fotógrafos, queda fuera, porque la idea es mostrar el lugar, tratar de mostrarlo sin que se note esa intervención, ¿no? Esa apropiación, si se quiere. Sé que obviamente el componente humano es muy importante,
Pero, bueno, a mí, yo le hubiese sacado la foto del paisaje. La composición es perfecta, la luz, la larga exposición, todo queda revelado. Muy bien, chicos, esperamos más fotos. Yo creería que en este momento del proyecto de Bitácora del Fotógrafo, acá pondría que las fotos son de Islandia. Porque, bueno, mucha gente tal vez no lo sepa. Y acá dice Vestrahón, pero no dice que es Islandia. Acá dice Vikulfjara, pero no dice que es Islandia. Acá sí dice que es Islandia. Acá no. Entonces, acá buscaría la forma. Ah, acá hay página, a ver. Buscaría la forma de que. Bueno, de ayudar a la gente a entender el contexto. Bueno, acá ya es otra cosa. Sobre todo porque acá dice Andrew Schultz y el que mandó la. El que escribió en la comunidad fue Carlos. Pero bueno, creo que estamos bien. Liz Cortés. Liz foto. Ah, Liz estaba ahí. Liz, creo que estaba Liz. ¿Estás por ahí, Liz? Porque. Sí, ahí está. En el principio estaba. Espero que todavía nos acompañe. Había puesto que nos enviaran la dirección en este formato. Instagram.com/somariledad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacerme la vida más fácil a mí. Entonces vamos a hacer así. Liz fotopágina. Ecuador. Seguimos con los fotógrafos y las fotógrafas ecuatorianas. ¿Estás por ahí, Liz? Bueno. ¿Cuántas fotos son? Uy, uy, uy. Bueno. Bueno, también es como una especie de sancocho. Vemos fotografías por diferentes lugares que identificamos por acá, La Habana, París. Esto es como esto parece Italia, el Vaticano. Venecia, París, Venecia. ¿Qué es eso? Camba, Cayambe. Y acá ya es una etapa más de paisaje por La Habana. Una etapa más de naturaleza. Bueno, tampoco. Me queda muy claro qué tipo de fotografía es el que te interesa. Si te interesa la fotografía de viajes, no sé, me parece que si uno va, esto es París, si uno va a París, hay cosas más interesantes que fotografiar que una estatua. O menos cliché que el Louvre o la Torre Eiffel. Esto está muy interesante. Guayaquil.
es esto que te está más interesante. Bueno, básicamente es eso, no entiendo qué tipo de foto es el que me estás mostrando. O estas fotos, no sé, por lo general, bueno, esto ya lo dije muchas veces con respecto a fotografiar atardeceres. El atardecer como tal no tiene que ser un tema fotográfico, porque atardeceres hay todos los días, no es algo interesante. El atardecer tiene que complementar una escena. No sé, a ver, dame un segundito. El atardecer tiene que ayudar a que se potencie un tema, algo que quede claro, qué es lo que estamos viendo. A ver en mis fotos qué se puede encontrar sobre eso. No sé si estarán de acuerdo que, bueno, el atardecer como tal, no sé, es algo que pasa todos los días. Por ejemplo, acá, ¿sí? La fotografía no es del atardecer. La fotografía es de la persona. Y el atardecer nos da un ambiente. Acá lo mismo. Nos ayuda a potenciar nuestro punto de interés, que en este caso son los travertinos de Pamukkale en Turquía. ¿Sí? Estos fotonautas viajan mucho hasta Galápagos, van, qué sueño. ¿Dónde están las 500.000 fotos de Galápagos que seguramente tomaste? Sí, es muy sancochado. No sé si esa palabra es muy colombiana, pero es como que hay mucho de todo. Una flor, unos delfines, un nevado, una iglesia. O sea, quiero decir, acá volvemos a lo mismo. No sé si son fotos que vos tomás como para que queden en un registro de tus viajes, o si son fotos que tomás diciendo, bueno, esta es una buena foto, ¿te entiendes? Esto es un tucán. Mirá, en Santa Cruz de la Sierra, qué lindo. Pero bueno, no sé, yo qué sé, yo no soy fotógrafo de fauna, entonces a mí como que fotografiar fauna. No sé, porque si uno está frente a un tucán, no me parece un reto, no me parece un desafío, simplemente sacarle una foto. En todo caso, sacarle una foto, una fotaza, ¿sí? Pero bueno, en eso habría que conocer mucho más el género y estar más expuesto, en ese sentido. Bueno, sí, es que hay muchos viajes. Acá aparece por primera vez una especie de retrato. Entendemos que a estas personas las conoces. Creo que eso fue como lo que más, como que lo único que falta más o menos es como fotografías, más fotografías de gente. Estos son los mismos delfines de la otra vez. Sí, o por ejemplo, no sé, Hotel Nacional de Cuba. No sé si es algo que la gente, que a alguien le interese ver. Esto sí. Salvador Bahía. No, Liz, pero vos viajás mucho. ¿Estás ahí, Liz? Ahí está.
Bueno, entonces con Liz, 514 publicaciones. Acá dice photography. Ah, es que vos pones daily uploads. O sea, subís todos los días. Me parece que eso juega en contra. No sé, yo, a menos que, bueno, estratégicamente quieras crecer en Instagram y eso se dice que hay que hacer para, no sé, para subir, yo priorizaría la calidad sobre la cantidad. Y yo estoy seguro de que tenés fotos muy potentes. Lo que pasa es que, bueno, acá de las 514 habremos visto menos de 100. Entonces la calidad, la cantidad de fotos potentes, o sea, vemos como si subís todos los días. A ver, yo no hago fotos buenas todos los días. Y menos ahora que ni foto se hace. ¿Esta de cuándo es? Hace un día. Y bueno, y si tenés 3.322 seguidores y le gustó a 9 personas. O sea, uno no hace fotos para que le den me gusta. Pero yo creería que es un indicador de que la foto no tiene tanto impacto. Acá lo mismo, 9. Bueno, sí, evidentemente subí fotos todos los días. Bueno, espero que te haya servido, Liz. Yo creería que... Uy, pero esto es una invasión ecuatoriana, cómo me gusta. También de Cuenca, Soledad, vieja amiga. Está por ahí Soledad, ya sería la última que vamos a hacer. Liz dice, ¿me sugieres enfocarme en un tema específico? Bueno, en primer lugar te sugiero que no subas fotos todos los días como una obligatoriedad. Una cosa, espera, vamos a volver. Bueno, no, ya no volvemos. En la fotografía, mira, me voy a poner grande. Hay dos cosas para ser buen fotógrafo. O sea, primero saber sacar fotos, ¿sí? Y segundo, y es algo muy importante, es saber qué, o sea, cuál es una foto buena y cuál no. ¿Sí? Porque vos podés sacar, o sea, ser una excelente fotógrafa, pero si no sabes elegir cuáles son las fotos buenas, nadie se va a enterar que sos una gran fotógrafa, ¿entendés? A mí me parece que ponerse el reto de subir una foto todos los días hace como que se desprecie un poco la fotografía, ¿sí? Porque es algo muy difícil de lograr, sacar una foto. A ver, es una respons para mí es una responsabilidad subir una foto, ¿sí? Porque si uno quiere que la gente lo vea, es como, no sé, es como esto. Yo en este momento hay 23 personas conectadas, ¿sí? Después de no sé cuántas horas, casi 1 hora 50. O sea, para mí, tenerlos acá es una responsabilidad y es algo que tengo que hacer con mucha dedicación y poniendo lo mejor de mí para que este tiempo que ustedes están gastando, que podrían estar haciendo otra cosa y lo están dedicando a esto, les sirva para algo. Con la fotografía es lo mismo. Hay que agudizar la selección de las fotos y solamente subir lo que está muy bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente que no está pendiente de nosotros, porque nosotros no somos nadie, nadie está esperando nuestras fotos, cuando nosotros subamos una buena foto, no va a importar si la gente, o sea, la gente no va a perder el interés porque no subamos todos los días, ¿sí? Yo de hecho en mi Instagram creo que tengo 17 fotos. Bueno, yo el Instagram lo uso muy poco, pero por suerte cada vez que subo una foto la gente tiene respuesta. Pero bueno, yo simplemente subo lo que a mí me parece que se destaca
por dentro de lo que es mi trabajo en general, ¿sí? Pero bueno, yo soy muy autocrítico en ese sentido. Entonces, si vos te pones el reto de subir una foto por día, es como que no te importa la calidad, te importa subir la foto. Y yo creo que, a ver, no entiendo por qué una persona haría eso, a menos que sea por eso que se dice que hay que subir fotos todos los días. Pero la verdad que si subís fotos todos los días, nadie va a esperar tus fotos con ansiedad, ¿no? Y yo creo que eso se ve un poquito en los likes o en las reacciones que tienen. Entonces, ya que hay buenas fotos, yo diría que subas solamente lo que te parece que vale la pena. Que vale la pena, pero subiendo el nivel, ¿sí? Si ahora estás subiendo lo que te parece aceptable, bueno, subí lo que te parezca muy bueno. Y si vos pensás que lo que estás subiendo tenés el nivel muy bueno, subí lo que te parezca excelente, ¿sí? Porque nadie hace fotos muy buenas todos los días, ¿sí? Bueno, vamos con la última. Soledad. Artes visuales, fotografía, cultura. Bueno, acá Soledad tiene otra cuenta personal, entonces entendemos que esta es una cuenta de artes visuales, fotografía y cultura. También tiene un 500px, lo vamos a abrir acá por las dudas. 186 publicaciones. Vamos a verlo primero así. Uy, esto es Argentina. Uy, viñedos. Bueno, Argentina, 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 Buenos Aires, Salta. Había Córdoba por arriba. ¿Esto es Uyuni? ¿Esto es Uyuni? Ah, esto es Quilotoa. Bueno. Maras. Bueno, todo el Cusco. Bueno, podríamos decir que es una fotógrafa de viajes. Creo que eso más o menos queda claro, ¿no? Y dentro de esa fotografía de viajes, que es bastante abarcativa, vemos que le interesa como la arquitectura, ¿sí? La fauna, la cultura, patrimonio cultural, paisaje. Bueno, creo que en este caso, sí. Si cumplís, ¿esto qué es? ¿Marruecos? Ah, no, uy, Copacabana. Isla de la Luna, Copacabana, claro, sí. Tenía una cosa media arabesca. Se nota que abarcás los diferentes géneros de la fotografía de viaje. En algunos casos. Bueno, no, no. Iba a decir algo que me arrepentí. En algunos, en este caso, por ejemplo, bueno, mejorar la composición. ¿Qué me estás mostrando acá? ¿Me estás mostrando esta iglesia? Bueno, no es esta la mejor forma de mostrarme esta iglesia. Está muy interesante. Acá pasa lo mismo, que veo las fotos con una nitidez muy malita. No sé si será la compresión. ¿Qué es? Bueno, no sé qué es esto. Es como una mina, ¿será? Ahí la trupe ecuatoriana me cuenta. Increíble esta foto. Bueno, yo personalmente no haría esto de subir las fotos así. Está bien, cuando uno ve el perfil o la cuenta, cobra sentido.
Pero si uno quiere que se vea grande, bueno, cuando uno hace clic se ve grande. Bueno, creo que estos trabajos podrían estar en una página organizados por país. Creo que eso podría estar, porque sí, esto es Córdoba. Esa supongo que será una panorámica de más de una foto. Prefiero esta foto que esta así tan alargadita. Habrás tenido tus motivos para hacerla así. Ah, posible, creo que es de las que se van haciendo así, puede ser. Acá, en revelado digital, hubiese subido el rango, la sombra, sí, aumentado el rango dinámico. Sobre todo las sombras, está levemente subexpuesta. Acá lo mismo. Al tener un contraluz, ¿sí? No hay una fuente de luz que me ilumine de esta parte. Entonces esto está muy oscuro, con mucho ruido. Esta foto, no entiendo a qué le estamos haciendo la foto. Paisajes. Sí, estas fotos son muy difíciles de ver, la verdad. Luna. Yo creo que soy el único que no le saca fotos a la luna. Bueno, sí, es que acá estamos viendo fotos como de una misma región. Esto es Mendoza, Puente del Inca, sí. Esto también debe ser Mendoza, viñedos. Me parece que en tus viajes, sí, destacás cuestiones como interesantes de las culturas. Y seguramente del viñedo tenés más de una foto. Esta, me parece bien que subas la que te parezca la mejor. Esta es una buena foto, bien compuesta. Que una persona lo ve desde lejos y ya identifica que es un viñedo. Bueno, quien haya estado en un viñedo o en mi caso hasta trabajado. Plaza de Mayo. Bueno. Creo que de... Ah, pero había el PX este. 500 PX. Tal vez acá y menos. ¿Ves? Bueno, por acá ya tenemos cementerio de trenes. Esto todo es Uyuni. ¿Y esto dónde es? También Uyuni. Bueno. No sé si esto está organizado por... Niño viaje, ¿qué es esto? A ver, galerías. Estas fotos, a veces, si le pedís al niño, o a la persona en general, pero al niño en particular, que como un contacto visual es muy rico. Uy, estas fotos son muy buenas. Es un punto de vista muy interesante, ¿sí? Casi un plano cenital. Es un plano picado, un ángulo, perdón, picado. Esta también, muy buenas. Estas son muy buenas. Esta es muy buena. A ver, si vos te haces un sitio web y esta es la primera foto, yo creo que ya de una captás la atención. ¿Esto qué es? Almas de carne. Bueno. Para que no, si, por si hay personas impresionables, no la vamos. Contenido de adultos. Bueno, pues vamos a pasarlo. Gatito, florcitas. Me parece que ya no estás para eso. Bueno, estas fotos son muy distintas a las del Instagram. Pero bueno, a ver las galerías. Creo que deberías estas fotos ponerlas en galerías, de acuerdo a las temáticas regionales, diría.
Esta serie del niño viaje está muy buena. No sé lo que es. No, nunca escuché. Esta foto también muy buena. Ah, en Cuenca, bueno, en tu ciudad natal. Interesante. Esta también está muy interesante. Bueno, esta serie está muy buena. Se está dando clic a todo esto que es. Esta está muy buena también. Sole está por ahí. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento mucho. Bueno, vamos a ver entonces de nuevo. No se vio nada entonces. Eso es cuando uno tiene que ser director de cámaras. Bueno, siempre algún problemita técnico hay. Gracias a los que están todavía. No se vio nada de Soledad. Bueno, acá está su Instagram que habíamos dicho que está muy agrupado por ciudades, podríamos decir, o por países. Acá vemos toda Argentina, Bolivia. Habíamos dicho que el trabajo de Soledad se entiende que es fotografía de viajes, que abarca todos los diferentes tipos o géneros de la fotografía de viajes, como arquitectura, como paisaje. Estas sí ya no las habíamos visto. Pero después a su 500px y ya son otro tipo de fotos. Vemos estas. Esta era la foto que decía que era muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Y toda esta serie del pase del niño viajero. En la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Y que ya si íbamos para abajo, ya se iba un poco de tema, gatitos, florcitas. Pero bueno, supongo que al principio fue con lo que empezó. A ver de qué año son estas fotos. 2015, bueno. Sí, 14 de abril, mi cumpleaños. Entonces, si lo vemos así, bueno, se ve claramente una evolución. Aunque esto también está medio ya, medio abandonado, ¿o no? ¿Esto de cuándo es? Ah, no, esto está actualizado. Ahí me decían que todavía no se veía, sí que se ve o no. Yo creo que sí se ven ya. Bueno, voy a ver si hay algunas preguntas para ir terminando. Saludos de William, saludos de Javier, Mauricio, Carla, Pía, María, Arturo, Alba. Hola Nacho, dice Daniela, yo no tengo portafolio, pero qué bueno sería si puedes ayudarme con algunos consejos para implementar la fotografía en la escuela o en el tema educativo y gracias. Bueno, para implementar la fotografía en la escuela o en el tema educativo, pues deberías acotar un poco más qué es lo que querés. No sé. Se me ocurre así
como que los chicos pudieran, no sé, retratar su cotidianidad fuera de las clases, por ejemplo, con sus celulares o... Pero bueno, no sé, habría que... O sea, es algo complejito. En todo caso, me comentás. Liz, muchas gracias, Pía. Bueno, y la gente que me decía que no se veía. Lo siento mucho. Bueno, ¿alguna pregunta o ya terminamos? Mientras espero a ver si hay o no preguntas, les cuento que el miércoles vamos a estar haciendo otra nueva emisión del ciclo de conferencias desde casa con Diego Arango, fotógrafo de Medellín. Estamos muy contentos con toda la acogida que vienen teniendo todas las conferencias. En la página web losfotonautas.com hay una pestaña que dice conferencias. Ahí pueden acceder a las 6 conferencias que ya hicimos. ¿No hay preguntas? Bueno. A ver, William. Dice una pregunta. ¿Cuántas... Mientras tanto, mientras William hace la pregunta, vamos a ver cuántas hicimos, cuántos perfiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, muy bien. Bueno, William, a ver. Pía, ¿tú recomiendas que las fotos se agrupen por temas? Bueno, vamos a pasar a las recomendaciones. Yo recomendaría hacer una página web donde se suba lo mejor de lo mejor. Lo mejor me refiero a 10 fotos, 15 fotos, fotos que sean representativas de sus intereses fotográficos. Y que una persona cuando los vea pueda entender qué tipo de fotografía es la que ustedes hacen. Si no quieren tener una página porque no saben o porque no quieren gastar lo que cuesta el dominio y todas esas cosas, bueno, hay algunas páginas como esas, algunas vimos Behance, 500px, pero no sé, yo nunca, nunca las tuve. Entonces en el Instagram podrían, a ver, si van a subir fotos. Hay dos cosas. A ver, si quieren subir las fotos así como les vayan, como las vayan tomando y que quede una especie de guiso que hay que todo revuelto, o si les interesa que cuando alguien entre a su feed, a su ¿eso es el feed? No, cuando entren a sus fotos sean más llevaderas en su conjunto. En ese caso, bueno, vimos las estrategias que usan algunos de los chicos que a mí me parece que son efectivas, que tienen que ver con las temáticas de A3. ¿Sí? No sé si quieren subir retratos, bueno, subir 3 retratos. Después, 3 arquitectura. Después, 3 paisajes. Eso podría funcionar. Hay otra gente que la usa de acuerdo a la paleta de colores. ¿Sí? Suben. Como que en un momento la paleta de colores tiende más a los colores cálidos, después tiende más a los colores fríos, etc. Esa también podría ser otra que nunca lo, no, no lo vimos en estos casos, pero sé que hay gente que lo utiliza. Pero bueno, yo tampoco es que soy Instagramer, entonces no pasan mucho por ahí mis recomendaciones. William, estamos esperando la pregunta. Claudia, me anoté muchísimas cosas para revisar en mis fotos. Gracias, Nacho Marlatz. Y la verdad que está genial poder ver el trabajo de los otros. Sí, eso es algo que yo lo valoro mucho, ¿sí? Y lo agradezco también, que lo hagan, o sea, que tengan esa confianza en someterse a bueno, el análisis de las fotos. Las revisiones de portafolio, por lo general, suelen ser privadas. Yo fui revisor de portafolios, principalmente en festivales de fotografía acá en Colombia, de forma privada y de forma
grupal. Me acuerdo una vez en el Festival Fotográfico de Santa Fe de Antioquia, que se hacía en un bar, en un, sí, en un café, un pub, y bueno, tres revisores hacíamos justamente las revisiones de los trabajos que nos llegaban. Y bueno, era bueno porque me parece justamente que es importante aprender no solo de las correcciones al propio trabajo, sino del trabajo de los demás, porque por lo general, como ya vieron en esta oportunidad, la mayoría de los trabajos yo les hice las mismas recomendaciones. Entonces, bueno, ya la repetición de siempre lo mismo tal vez hace que se vaya fijando eso con mayor claridad y bueno, y que lo puedan poner en práctica. Bueno, William. No, Williams, a ver. Sí. No hay más preguntas, entonces, bueno, ya nos pasamos un poquito de las 2 horas que habíamos presupuestado para esto. Así que, bueno, muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Y la idea es repetirlo el domingo próximo. Ahí me van dejando comentarios mañana. Creo que esto lo voy a subir posiblemente mañana. Entonces ahí me dejan comentarios de qué les pareció, ¿sí? Hacemos la última revisión de que no haya más preguntas ni nada. Entonces, bueno. Entonces me despido, gente. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.